Hola, gracias por acompañarnos en Fe Católica Viva. Eh, nos da mucho gusto que nos preste el favor de, de su atención. El día de hoy nos acompaña en el estudio el señor Alfonso Lara, director de formación y catequesis de la Arquidiócesis de Denver. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Gracias Luis por la invitación. Hola a los televidentes. Gracias por acompañarnos. Eh, hace unos pocos días fue beatificado el, el Papa con el que muchos de nosotros crecimos. Eh, personas de mi generación no conocemos o no conocimos otro papa en la parte fuerte e importante de nuestra juventud como católicos que no fuese Juan Pablo II. Tomamos de él la imagen de lo que es un papa eh, y, y de alguna manera nos involucramos en la iglesia teniéndolo a él como papa. Eh, ¿Qué significa, Alfonso, para la iglesia que su santidad, el papa Juan Pablo II, haya sido beatificado? Bueno, yo creo que para la iglesia, especialmente para la iglesia de esta generación, la iglesia joven, quizá la podemos llamar, por lo de, joven. de tu generación, de mi generación, eh, o al menos de la iglesia que ha ido caminando en estos últimos 35 años, por ejemplo, los cuales estamos activos ahora, significa mucho porque como bien lo dijiste, no hemos conocido otro papa. Pero este Papa ha venido a ser una figura muy importante para la Iglesia, no solamente en estos últimos 40 años o en estos últimos veintitantos años de su pontificado, sino que lo va a seguir siendo por el futuro, por la importancia de sus escritos, de su testimonio y de su ministerio, por la forma en como él motivó a esta generación y a la generación un poco más abajo que nosotros a poder dar testimonio de vida, de servicio y de ministerio, de experiencia de Dios en el mundo. Creo que esa fue la, la principal uh, fig, ejemplo de la figura de Juan Pablo II, dar testimonio del amor de Dios en su ministerio. Y eso nos impactó a todos. Y cuando decimos que no conocimos a otro papa, no más para que no quede esto como, como confuso, no quiere decir que no hemos conocido a Benedicto, sino lo, lo, lo que yo quise decir en mi propia experiencia es que en mis años de niñez católica, de juventud católica, de las grandes decisiones en mi vida católica fueron bajo el pontificado de Juan Pablo II y Benedicto XVI llegó en la etapa de mi madurez en la fe, quizá, y quizá incluso ellos dos tienen esas características, Juan Pablo II, el carismático, el que arrasa, el que lleva, el que motiva, mientras que Benedicto es más el, 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 el que aporta en, el, en la parte del pensamiento. Um, Dicen, dicen por ahí que, que las personas iban a ver a Juan Pablo II, las personas ahora van a escuchar a Benedicto XVI. Pero bueno, dices que una de, de las cosas que nos pidió él es que diésemos testimonio de Jesucristo. De hecho, su, su primera frase como papa, que se hizo totalmente famosa, fue, no tengan miedo. ¿Qué significa eso? Yo creo que para entender el mensaje del no tengan miedo, y ahorita decías tú de los papas que no conocemos papas, no se puede entender un papado uh, de Juan Pablo II sin un Benedicto XVI detrás o sin un. Joseph Ratzinger, no se puede entender sin un Juan Pablo I, no se puede entender sin un Pablo VI, yéndonos hacia atrás. No podemos olvidar la actividad y el impacto que tuvieron estos dos hombres, tanto Juan Pablo II como el cardenal Ratzinger o Benedicto XVI ahora, en, el, en, en la vida del concilio. Y yo creo que su respuesta al no tener miedo es a todo el cambio que la iglesia estaba viviendo en el momento que él llega a ser papa. En los 70 todavía la revolución del cambio estaba muy, muy fuerte. Y digo del cambio porque apenas hacía 10 años atrás, el concilio, quizá un poquito más de 10 años atrás, el concilio Vaticano II había terminado. Todas las implicaciones de este concilio estaban tomando forma y vida en lo que era la vida de la iglesia. Actualmente sigue. Entonces, el no tengan miedo significa que tenemos que empezar. Juan Pablo I acababa de morir unos meses atrás. Entonces. Y significa que tenemos que seguir adelante, que el que nos guía y el que nos empuja a seguir adelante no es otro que Cristo y el Espíritu Santo en la iglesia. Es una motivación fuerte. Juan Pablo II dio, tiene muchas frases, muchos quotes, podríamos decir que son recordados. Ese, el primero de su pontificado, el no, tengan, el no tengan miedo, es muy, muy importante. Pero después se dirige a los jóvenes, se dirige a todos cuando dice, abran sus puertas a Cristo de par en par. Cuando dice, son peregrinos de esperanza, les dice a los jóvenes. Entonces hay mucho, mucho que a nosotros en nuestra generación nos recalca y nos dice que tenemos que ir hacia adelante, llevar el mensaje de Cristo hacia un nuevo nivel. Especialmente creo yo, en la parte del testimonio cristiano en el mundo. Yo, yo, yo creo que esta expresión no tengan miedo, uh, más que referirse a, a no tener miedo a las implicaciones del concilio vaticano II, se refiere a no tengan miedo en unión con el otro, no tengas miedo a abrirle las puertas a Cristo. No tengas miedo a declarar que eres cristiano, no tengas miedo a dar testimonio de tu fe, no tengas miedo a, a, a decir quién eres y en qué crees, porque creo que por muchos años, sobre todo los católicos, hemos sido católicos de closet, ¿no? hemos sido católicos que no queremos que se sepa que somos católicos, o católicos anónimos, dicen por ahí, hemos sido católicos que, que, que sí somos católicos, pero no queremos que nadie sepa que lo somos, o porque nos da pena, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Nos van a juzgar. Y, y en ese sentido, yo veo también el, la, la frase no tengan miedo como un reto a ir más allá en nuestro testimonio de fe, que no se queda nomás en la iglesia, sino que va a cada momento del día y a cada ambiente que tocamos. Incluso, es decir, no tengas miedo al amor de Dios, al ser generoso, ¿sí? Porque creo que este responde el más al. Síguete dejando amar por Dios y el dejar de ser católico de fin de semana, como dices tú. Porque toda esta generación, quizá nuestra, ha ido viviendo de una forma pública, poco a poco, más activa su cristianismo. Más de salir del closet, como dices tú, más de llevarlo al más allá, más de, no al más allá, sino de salir y de ser activos en un ministerio físico, porque a lo mejor nuestras generaciones anteriores eran propiamente de ir a misa el fin de semana y no de ser activos en el ministerio y misión de la iglesia. La fe tiene muchas implicaciones, mucho más allá de lo que es uh, ir a misa el domingo, rezar, orar, uh, tiene muchas más implicaciones que van mucho más allá en cada una de esas áreas. Y cuando decimos evangelizar, decimos llegar a todas esas áreas. Y cuando decimos nueva evangelización, que fue una frase introducida por Santidad, uh, estamos hablando de llegar a todos los ambientes de maneras nuevas. Sobre eso vamos a hablar cuando hablamos de esta pausa, así que no le cambien, ya volvemos, esto es fe católica viva.